Madre mía. Venga, vamos, vamos.
corrí el pasado fin de semana y no sabía cómo iban a tener las piernas y nada, no estaban tan frescas como no estaban tan frescas como la semana pasada, pero bueno, se dio bien. Tenía un poco miedo por el tiempo, andaban lluvia y frío, entonces salí como un poco, pues eso, con miedo, pero nada, en cuanto sales, calientas, lo he disfrutado. Sí, yo creo que, a ver, estamos por iniciativa propia de la misma empresa y creo que el deporte es un deporte que está ahora mismo explotando dentro de, entre comillas, pero yo creo que la sponsorización está muy animado, el monte, yo creo que Asturias se presta para, entre la empresa y el deporte, que haya una sinergia constante. Pues sí, la verdad que sí, este año era el tercer año, era el año que se tenía que consolidar y la verdad que se consolidó la carrera de la Pola, también en la Villa y aquí en Nava, pues más de 340 corredores en la línea de salida, todo un éxito para ser noviembre, que es una época del año en la que la gente ya deja de correr y bueno, aparte de los corredores, también los colaboradores y patrocinadores que estuvieron ayudando y que sin ellos sería imposible. Y en esta carrera, los voluntarios, sobre todo el grupo de montaña La Peña de Nava, que con más de 50 voluntarios en el monte, con este día de frío y agua, estuvieron ahí soportando condiciones meteorológicas adversas y consiguieron que la prueba saliese adelante.